Teacher, yo tenía una pregunta. Antes que inicie la clase y todo eso. Dime. Es que ahora en el colegio me dejaron unos verbos y la verdad, hay unos que la verdad no sé. ¿Cuáles verbos no te sabes? ¿O cuáles verbos tenés dudas? Es que tengo dudas de ahí se lo voy a escribir en el chat. Va, chivo. ¿Y cuál es el tema? Así, verbo en general. Es que el maestro no nos deja como tema, sino que nos dice, aprendan estos verbos, que tal día yo se los preguntaré en español, en inglés y todas cosas. Ah, ok. Bueno, si querés o me los mandas después. Pues está bien, entonces después. Entonces. Ajá, tal vez no se nos olvida, tal vez no se nos olvida. Lo más probable. Ok, ya casi comenzamos. Hola, Karin. ¿Qué tal? Te escucho cortado, hija. Se te escucha un poquito cortado. Hola, Sofi. Hello. Sí, Pote, supuestamente el otro mes regresan a presenciales, vea. Ahora sí, ya me escuchan bien. Hoy sí, claro y perfecto. Ay, sí, señor, el otro mes ya. Híjole, pero supuestamente es semipresencial. Cuando es semipresencial, significa que me imagino van a ir 3 días sí y 3 días no. Perdón, 3 días sí, 2 días no. Es muy probable que no vayan de lunes, o sea, que no vayan, o sea, completo, lunes a viernes. A mí me han dicho que, bueno, yo solo voy a ir los miércoles, miércoles y viernes. Ya presencial. Pero pasar todo el día ahí. Ajá. ¿Y a qué hora? ¿Hasta qué horas? Hasta, es que ese día yo voy a práctica, tengo práctica de una materia en la mañana, otra al mediodía y otra en la tarde. ¿Crees que no te choque con las clases? No, ya dejaron las clases lunes, martes y jueves. Ay, qué chivo, excelente. Ah, pues ahí estamos bien entonces. Sí, excelente. Ok, señores, vamos a comenzar. En este caso, quiero que me pongan muchísima atención, como siempre lo he hecho. Hoy voy a hacer al revés el bloque. Voy a comenzar con la parte de la gramática y de ahí me quedo con la conversación. El tema para este día son los modal verbs. Si ustedes se fijan, tenemos varios verbos. Karina, ¿me ayudas a leer los que están en color verde? Nati, ¿me ayudas a leer los que están en color morado? Okay. Ya. Yeah. Can, could, yes. Must, have to, should, would, will, shall. Thank you. Cari. Can't, could, no, this is couldn't. Could, must, uh-huh. Don't, have to, should, would, want, y shan't. Ah, ok. Ahora bien, en el caso de los modal verbs, este tiene diferentes significados. Por ejemplo, Sophie, ¿me ayudas a leer, por favor, aquí la explicación? Thank you. Ok. Modal. Also called modal verbs, modal auxiliary verbs, modal auxiliaries. Are a special verb which we have irregularly in English. They are different from normal verbs like work, play, visit. They give additional information about the functions of the main verb that follow it. They have a great variety of communicative functions. Okay, lo de 5 segundos. Agarre su cuaderno y su lápiz, por favor. 5, 4, 3, 2. En one. Tenemos el verbo, en este caso, can y can't. Ese nosotros ya sabemos. Can se utiliza, por favor, cópienlo porque eso les va a servir. Can se utiliza cuando podemos hacer algo, cuando tenemos la habilidad de hacer algo. Y can't es cuando no tenemos la habilidad de hacer algo. Ok, hasta ahí vamos bien. Tenemos el caso de cool y coolant. Como en este caso, cuando es modal verbs,
cambia totalmente su significado. Ya no estamos hablando solo que es el pasado de can, could, o el pasado de can't, couldn't, sino que aquí es cuando yo digo, por ejemplo, could you open the window? ¿Podría usted abrir la ventana? No hay couldn't. Estas dos expresiones son formales. Y en este caso, es cuando yo pido, por ejemplo, un favor. Could you open the door? ¿Podría, por favor, abrir la puerta? Y couldn't vendría siendo el negativo. Ahora bien, esto en este caso es cuando yo quiero pedir un favor. Could you give me a favor? ¿Me podría hacer un favor? Es cuando yo quiero pedir algo. En el caso de must y mustn't, solo se ocupa para prohibiciones. Por ejemplo, cuando la maestra dice, you mustn't talk in the class. Tú no debes de hablar en clase. Son para, ¿qué dijo que significaba must? Es para prohibiciones. Cuando yo te digo tú no debes o tú debes, pero cuando es, por ejemplo, en este caso, en el caso de mustn't, cuando es una prohibición, you mustn't smoke. Como tu mamá te estoy diciendo que no tenés que fumar. You mustn't smoke. You must. A eso iba. O sea, ténganme paciencia, hijos lindos, porque voy a ir bien despacio y no se preocupen que les voy a explicar uno por uno. No, es que pensé que ya lo había dicho. No. Voy con ahora con must. En el caso de must. Teacher, solo. Lo siento, me perdí en el couldn't. Bye, ok. Si quieren, termino de explicarlos todos y vuelvo a hacer un review para no perder el hilo, porque si no, ahí voy a terminar de explicarlo todo y voy a dar un review otra vez. Ahí no se preocupen. Por eso es que voy así bien despacio, como que fuéramos niños ahí de chiquitos. Por eso es que voy bien despacio. Ok, must y mustn't se ocupan para prohibiciones. Cuando yo como tu mamá te digo, no tenés que hacer esto, you mustn't. O cuando yo como tu mamá te digo, you must study. Hey, te estoy obligando a que estudies. You must study. Tú debes de estudiar. ¿Por qué? Porque es tu obligación. You must go to the school. Hey, vos tenés que ir a la escuela. Es tu obligación. You must. Tú debes. You mustn't. Tú no debes. You mustn't smoke. Tú no debes de fumar. You must go to the university. Tú debes de ir a la universidad. Es tu obligación ir. Entonces, en el caso de must es cuando tú debes y mustn't cuando no debes. Pero es cuando yo digo obligación que tenés que hacer algo. Ok, vamos con have to y don't have to. Es lo mismo que must y mustn't. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí tengo la opción y no es obligación. Por ejemplo, I have to study. Yo tengo que estudiar. No es una obligación, pero sí es un deber el que tengo que hacer. I have to go to the school. Tengo que ir a la escuela. I have to clean my room. Tengo que limpiar mi cuarto. I have to speak in English in the class. Yo tengo que hablar inglés en la clase. O sea, es como algo que yo tengo que hacer, pero en este caso es menos formal. Recuerden, el único aquí poderoso es el must y el mustn't, porque ahí sí es obligación que usted haga la acción que su mamá, su papá, su maestra o su jefe le está diciendo que haga. En el caso de have to o don't have to, es por ejemplo, yo tengo que ir a comprar. I have to go shopping. Yo no tengo que salir. I don't have to go. ¿Por qué? No tengo necesidad. I don't have to go. Yo no tengo que salir. I have to stay at home. Yo me tengo que quedar en casa. I don't have to stay at home. Yo no tengo que quedarme en casa. I wanna go. Yo quiero salir. Este es más informal. Significa I have to. Yo tengo que. I don't have to, yo no tengo que. Por ejemplo, I have to study for the test.
Yo tengo que estudiar para el examen. Ok, no es una obligación, pero es un deber el que tengo porque, o sea, tengo que estudiar, si no, no voy a pasar. I don't have to study. Yo no tengo que estudiar porque, no, ya sé lo que va a venir, ya aprendí en la clase. I don't have to. No, no tengo que estudiar. En el caso de should y shouldn't, se ocupa solamente cuando voy a dar un consejo. Repito, en el caso de should y shouldn't, se ocupa solamente cuando tengo que dar un consejo. Por ejemplo, hey, Sophie, you should study. Tú deberías de estudiar, Sofía. Te estoy aconsejando. Hey, Karina, you shouldn't, tú no deberías, ¿qué ejemplo podríamos decir? Tú no deberías, te aconsejo que no fumes, you shouldn't smoke, ok, muy bien, te aconsejo como un consejo, soy tu amiga y te quiero dar el consejo, no fumes, hey, you shouldn't smoke, hey, you shouldn't talk to your mom like that. Hey, no le hables así a tu mamá. You shouldn't talk to your mom like that. Te aconsejo que, hey, no le hables así a tu mamá. You shouldn't. Tú no deberías. You should. Tú deberías. Consejo. Hey, you should study English. Hey, vos deberías de estudiar inglés. Te estoy aconsejando. Tú deberías. You should. Hey, you shouldn't go outside now because it's raining. Hey, no deberías de salir porque está lloviendo. You shouldn't go outside because it's raining. Tú no deberías de salir porque está lloviendo. Te estoy aconsejando. Hey, you should take the umbrella because it's raining. Hey, deberías de agarrar la sombrilla porque fíjate que está lloviendo. You should. Tú deberías. Te estoy aconsejando. Positivo, you should. Tú deberías. Negativo, you shouldn't. Tú no deberías. Pero esta es más informal y solo se ocupa para dar un consejo. Teacher, ¿y ese lo podríamos usar como I should? O solo yo debería. No, podemos usarla con todos los sujetos. I, you, he, she, we, they, con todos. Hey, I should go to the dentist. Hey, yo debería de ir al dentista. I should go to the dentist. Hey, he should go to the dentist. Ella debería de ir al dentista. Hey, we should go to the dentist twice a year. Hey, nosotros deberíamos de ir al dentista por lo menos dos veces al año. So, should, no should, aquí es should o shouldn't, solo para dar consejos. You should, tú deberías, he should o ella debería, etcétera, no importa el sujeto. Shouldn't, negativo. Vamos con el would y wouldn't. En el would y wouldn't se ocupa solamente cuando yo quiero preguntar algo. Es igual que en el caso de could y couldn't. Podemos utilizar cualquiera de las dos, solo que en el caso de could y couldn't siempre es para decir, por ejemplo, excuse me, could you open the window? ¿Podría usted abrir la puerta o abrir la ventana? En el caso de could. Y couldn't es negativo. Por ejemplo, I couldn't do the homework. Hey, yo no pude hacer la tarea. Because I didn't have time. Porque no tuve tiempo. Ojo. Con los modal verbs jugamos con los tiempos. O sea, ya eso de I cook every day, yo cocino todos los días, está perfecto. Aquí, si usted se fija, juego con los tiempos. En el caso de would y wouldn't, viene siendo lo mismo. A veces yo les digo a ustedes, would you read the text? ¿Podrías leer el texto? Would you read the paragraph? ¿Podrías leer el párrafo? No hay mucho donde perderse. En realidad, el único aquí en este caso que son los modal verbs más usados son must y should.
must, prohibiciones, should, consejos. Son los modal verbs que más se utilizan. Teacher. Then, yes. Entonces, would y could is like the same. Sí, solo que en este caso, teacher, ¿y cuál ocupo? El que usted guste. Para hacer una pregunta informal, puede ocupar could o puede ocupar would. Ahí en este caso, hay muchos maestros de inglés que dicen que could, la diferencia es que could es más informal. Y would es más formal. Y en parte tienen razón, pero aquí en el caso de los modal verbs se pueden ocupar cualquiera de los. De todas maneras, traigo un montón de ejemplos más, por eso quise comenzar con la gramática ahora. Traigo más ejemplos donde se utiliza cada uno de ellos, así que ya los van a poder entender mejor. En el caso de will, es fácil. Will solamente se utiliza para futuro. Will you go to the university next year? ¿Irás tú a la universidad el siguiente año? Will you cook the dinner for the party next week? ¿Vas a cocinar para la fiesta la siguiente semana? Will es solo para futuro y este es informal. Will I study with you? ¿Voy a estudiar contigo? O sea, en el futuro, ¿voy a estudiar contigo? ¿Tenemos un examen? ¿Vamos a estudiar? Will. En el caso de shall, es el mismo que will. Solo que aquí sí. Shall es solamente para cosas formales. Shall we study next week? Vamos a estudiar nosotros la próxima semana. Entonces, si usted quiere, ocupa will o shall. Y ambos en este caso son para futuro. Preguntas a futuro. Como el caso cuando vimos el tema del uso de will y going to. Going to, o sea, ambos significan lo mismo, con la diferencia que will es para futuro y going to son para planes y decisiones que ya tomé. I'm going to take a cup of coffee. Ah, me voy a tomar una taza de café. Ahorita, I'm going to. En el caso de will, I will take a cup of coffee next Saturday with my best friend. Voy a tomarme una taza de café con mi amigo o mi amiga el próximo sábado. Entonces, will y shall son expresiones a futuro, cosas que yo quiero preguntar a futuro. Will es informal. Y shall es formal. En el caso de shan't y won't, la única diferencia es que ambos están en pasado. En este caso, pasado negativo. Shan't es una expresión bastante, bastante informal. Y de hecho, del 1 al 10, shan't se ocupa 1%. Casi a nadie le gusta utilizar shan't. Ellos prefieren, en este caso, utilizar will o shall. Will o shall. Ahora bien, will está en presente y won't está en pasado. Shall está en presente y shan't está en pasado. Teacher, ¿y cómo voy a hacer para memorizarme todo eso? No es cuestión de memoria. El inglés no es memorizar. El inglés no es memorizar. El inglés es de practicar. Quiero que por favor presten atención a un video que les voy a poner. Si surgen preguntas después del video, anótelas y con gusto le ayudo. The modal verbs. What are you gonna do here, Grandma? Well, I'm gonna make pizza. Can I help you? Yeah. ¿Qué modal verbs ocupó? Can. Can. ¿Y para qué utilizó can? Solo para preguntarle, ¿te puedo ayudar? Can I help you? Can I help you?
Yes, of course, but you should wear an apron. ¿Qué le aconsejó? Que debería de usar un, me imagino que delantal. Debería de usar un delantal. ¿Qué es apron? I don't know, teacher, pero mi lógica me dice que quizás es delantal. Y su lógica está muy bien, señorita. Apron. You should wear an apron. Un delantal. Ocupó should, no ocupó must. Porque no le está obligando. ¿La está? Aconsejando. Aconsejando. Perfect. First we must mix everything in order to... ¿Cuál es el modal verb? Must. First. Hoy sí es una obligación. Hoy sí es obligación. ¿Y qué es obligación? ¿Qué van a hacer? Mezclar. Revolver todo en orden. ¿Y qué es lo que van a revolver? ¿Qué significa esta palabra? The. Es un ingrediente. Toda la vida los alumnos me han dicho... Excelente. Y toda la vida los alumnos me han dicho, teacher, masa se dice más. No, jamás. Masa se dice da. Copio el vocabulario porque yo sé que es nuevo. To obtain the dough. ¿Perdón, hija? ¿Cómo se pronuncia? Da. Lo voy a volver a poner para que lo escuchen. Mix everything in order to obtain the dough. Now we must roll the dough with the rolling pin. Can I do it, please? Yes, of course. Now we're gonna top it with tomato sauce, cheese, onion, bacon, and mushrooms. Can I slice the onion? No, you shouldn't. Why not? Because your eyes may start to burn. And tears may run down your face. But you can cut the bacon. You must be careful with a knife. And you shouldn't cut it so fast. Now we must put it in the oven. How long should we bake our pizza? We shouldn't bake it for more than 15 minutes. It could get burned. The pizza must be ready now. Let's take a look. Grandma, is the pizza ready? It smells delicious. You must wash your hands before you eat. Let's eat pizza now. You must be very hungry. Yeah, we are. Grandma, could you pass me the ketchup, please? Of course, here you are. Thanks. Could you pass me the ketchup? Si se fija, la niña se lo preguntó de una forma bien educadamente. Cool. O sea, bien le pudo haber dicho, hey, can you pass me the ketchup, please? ¿Podría usted pasarme aquí o podrías pasarme la salsa de tomate? Pero ella utilizó cool. Una forma más educada. I have a question. Would you like... Yes? ¿Y qué están haciendo? Es que a mí se me salió de la... De la clase. Siempre repaso de los modal verbs. Okay. Some more? Thanks. No, thanks. I would like an ice cream now. Let's go to the park and have some ice cream, shall we? That sounds awesome. Shall I take my bike too? Shall I take my roller skates in este caso? Shall. Ella está pidiendo también permiso si puede llevar sus patines. Shall. Pero aquí también en una forma más educada. ¿Puedo llevar mis patines? Shall I take my roller skates? And shall I take my roller skates? Sure, you can take your bike and roller skates too. It's so great that you can roller skate, Michelle. I wish I could do it too. It must be terrific. Don't worry. I will teach you soon. But you can ride your bike without training wheels now. That's great too.
You should be content with that for now. Look at these beautiful flowers. Can I pick them, Grandma? No, you mustn't pick the flowers. Mustn't. ¿Qué le prohibió a la niña? Tocar las flores. You mustn't. Can I drink water from this fountain? No, you shouldn't drink water from that fountain. ¿Qué le aconsejó? No tome agua. It's not healthy. You might get sick. This is a special fountain. If you throw a coin into the water, you can make a wish. It might just come true. Grandma, will you buy me a chocolate ice cream, please? Yes, of course. I would like a vanilla ice cream. Hello. Hello. May I help you? I would like 3 single cones of ice cream, please. May I have a double cone, Grandma? You shouldn't eat so much, because you can get a sore throat. What sore throat? ¿Qué significa? Es una enfermedad. ¿Qué es sore throat? This one. You shouldn't eat so much because you can get a sore throat. Dolor de garganta. Excelente, gracias. So much, because you can get a sore throat. What flavor would you like? I would like vanilla, chocolate and strawberry flavor, please. The ice cream was delicious, but I don't like the cone. You mustn't throw rubbish on the ground, Alice. You must throw it into the garbage can. You mustn't climb up the slide. You may hurt yourself, and you may hurt other kids too. Ladders are for climbing. Alice, you must wait your turn. Excuse me, may I sit here? Yes, you may. Thank you. Shall we go home now, girls? Could we stay a little bit longer, please? Oh, that might be your mom. Yes, she is. She must be curious to know what we're doing. Thanks for watching. If you like this video, please subscribe to our YouTube channel. Bye! Así que quieres aprender inglés. Aquí tienes 3. Ok. Pregunta. ¿Sienten fácil o difícil el tema? Yo lo siento complejo, pero difícil quizá no. La solo práctica. Que es algo complejo. Ajá. Ajá, veo que se ocupa bastante. Imagínense una conversación básica, algo normal. Ajá. De hacer una receta y se utilizaron bastante ese tipo de, sí, de verbos. Pero lo único que a usted les puede ayudar bastante en este caso es la práctica con el uso de los modal verbs. O sea, al inicio usted va a sentir, la pregunta del millón va a ser siempre, ¿y cuál debo de usar acá? Pero siempre en la oración hay en este caso como que una pista. Por eso es que voy bien despacio con este tema, porque quiero que lo comprendamos bien. Ok, ¿quién me ayuda a leer, por favor? Necesito un voluntario o una voluntaria. Ok, thank you, Sophie. Please, go. Must, have to, and should. Si ustedes se fijan, solo tenemos 3 modal verbs acá. Must, have, y should. Ok, Sophie. Bueno, enseñarme dónde empezar, del cuadrito. Sí. Yes, have to. Okay. Vamos con el primero. Have to, tener que. Have to, I, you, we, they. I have to, you have to. Ah, perdón.
I have to work hard. You have to work hard. We have to work hard. They have to work hard. I don't have to. Okay, have to. Have to, cuando yo digo, yo tengo que. Vámonos al chat. Después me seguís ayudando, Sophie. Vámonos al chat de Zoom. Mi oración va a ser esta. I have to study for the test. Hey, tengo que estudiar para el examen. Hágame una oración utilizando have to. Yo tengo que. O cambie el sujeto. Ella tiene que, nosotros tenemos que. Aunque en este caso vamos a empezar con I, you, we, they. Yo tengo que. I have to. Yo tengo que estudiar. I have to learn more English. Excelente. Yo tengo que aprender más inglés. I have to study for the exam. Ok, ahora bien. Ok, se puede. I have to cook the dinner. Yo tengo que cocinar la cena. Muy bien. I'm waiting. Okay, Nati, I have to sleep early. Yo me tengo o yo tengo que dormir temprano. Me tengo que dormir temprano. I have to drink water every day. Yo tengo que beber agua todos los días. Excelente. Who's missing? ¿Quién me falta? We have to study math. Ok, solo que math se escribe así. Nosotros tenemos que estudiar matemáticas. Muy bien, perfecto. Vamos ahora con el negativo. I don't have to study. Yo no tengo que estudiar. Ok, voy a poner mi ejemplo. Ahora vamos con negativo. Teacher, tengo una pregunta. I don't have to go to the party. Poner, yes. ¿Siempre es necesario poner don't o podemos poner solo haven't? En este caso, según la regla, como estamos hablando de modal verb, sí tiene que ser don't have. Ok. I don't have to go to the party. Yo no tengo que ir a la fiesta. I don't have to smoke. Yo no tengo que fumar. I don't have to cook the dinner. Yo no tengo que preparar la cena. Who's missing? They don't have to play video games. Ok, excelente. Recuerden que podemos usarlo con cualquier sujeto. Yo casi siempre agarro primera persona. Ay, siempre no, me pongo así como de ejemplo. Yo esto, yo lo otro. Pero puede ser con cualquier sujeto. I don't have to get sick. Yo no me tengo que enfermar. Ok, excelente. Sophie, vamos con las terceras personas. He has to work hard. Aquí no le voy a pedir que escriban ejemplos porque yo sé que ya manejamos eso. ¿Cómo digo en inglés? Él tiene que pasar el examen. No me lo escriben, solo dígamelo. He has to pass the test. Ella no tiene que cocinar hoy. Ella no tiene que cocinar hoy. She doesn't have to cook today. She doesn't have to cook today. Excelente. Muy bien. Ahora, ya se sabe que para are you with they es have y para he, she, it es has. Vamos ahora, Sophie, con formemos preguntas. Do they have to work hard? Does it have to work hard? O sea, por ejemplo, ¿tengo yo que estudiar? Do I have to study?
tienes tú que limpiar tu cuarto? Do you have to clean your room? ¿Tenemos nosotros que estudiar matemáticas? Do we have to study math? Vamos con las terceras personas. ¿Tiene él que ir a la escuela? Does he have to go to school? Y estas sí se las voy a escribir. Primero quiero, permítame, vámonos al chat. Tradúzcame esta oración para ver si algunos saben la regla gramatical, si no yo se las explico. Tradúzcame esta oración. ¿Tiene ella que estudiar inglés? El auxiliar es does. Sujeto, she. ¿Tiene ella que estudiar inglés? Escríbamela como usted considere que es. Si nos equivocamos, ok. Vamos a ver. Primero voy a analizar el error de Vale. Como es tercera persona, Valeria no es do, es does. Does she have to study English? Ahora voy a analizar el error en este caso de Nati y de Sophie. Cuando yo ya tengo, observe mi pantalla, cuando yo ya tengo el auxiliar, en este caso es que es does, el verbo have no cambia. ¿Cómo así, teacher? Está incorrecto decir, does he has to work hard? Incorrecto. Como ya tengo el auxiliar conjugado, el otro verbo ya no lo necesito conjugar. Y vuelvo a lo que siempre le he dicho. Es como en el español. Papá con tilde se refiere a una persona. Si usted le quita la tilde, ya no es una persona, es un vegetal. Papa. Lo mismo en el inglés, hay reglas. Si yo quiero preguntar, ¿tiene ella que estudiar? ¿Does he o does she o does it? Y el siguiente verbo queda igual. En este caso, ¿does she have to study math? Entonces, como ya tengo el auxiliar, el verbo siguiente cae normal. Ya no es has. Tradúzcame esta oración. ¿Tiene Carlos que ir a la escuela? ¿Tiene Carlos que ir a la escuela? I'm waiting. ¿Tiene Carlos que ir a la escuela? Does Carlos have to go to school? Excelente. El auxiliar es does porque Carlos viene siendo he y el verbo have no cambia. Pero como ya tengo el auxiliar, does Carlos have to go to the school? Excelente. Solo el artículo THD. Does Carlos have to go to school? Does Carlos have to go to school? Excelente. Muy bien. Vamos con el siguiente. Let me see, Harris. ¿Me ayudas a leer must y should, por favor? Must, I, you, they, etc. Must, mustn't, do it. Should, I, you, they, etc. Shouldn't, do it. Thank you so much. ¿Cuándo utilizamos must? Para obligaciones. Una obligación o una prohibición. Por ejemplo, yo soy la mamá de ustedes. Tradújame esta oración. Tú debes de estudiar lenguaje. Tú debes de estudiar lenguaje. Te estoy obligando. No te estoy pidiendo permiso ni te estoy aconsejando. Te estoy obligando. Soy tu mamá y te digo, vos tenés que estudiar lenguaje. You must study language. Ahí ya no, quítame el have. Ahí quítame el have porque ahorita ya estoy solamente con must. Ahorita estoy con el modal verb que es must. You must study language. Ok, fácil, así. You must study language. Te estoy obligando. No te estoy pidiendo permiso ni te estoy aconsejando. Soy tu mamá y te estoy obligando que tenés que estudiar lenguaje. You must study language. Ahora, como tu mamá, te estoy diciendo, tú no debes de fumar. No te estoy pidiendo permiso, no te estoy aconsejando. Te estoy dando una orden. Tú no debes fumar.
Excelente. You mustn't smoke. You mustn't smoke. You mustn't smoke. Excelente. Me encanta. Ahora, voy con el contrario. Should. Ahora sí, te voy a aconsejar. Soy tu mejor amiga. Y yo vengo y te digo, hey, you should go to the doctor. Hey, deberías de ir al doctor. If you feel sick, si te sientes enferma o enfermo, you should go to the doctor. Escríbanme una oración utilizando should, dando un consejo. Ocupe el verbo que usted quiera, pero tiene que ser tanto como dando un consejo. Es más, deme un consejo a mí, vaya. Vamos a ver qué consejo me dan. Utilizando should. Teacher, usted debería, teacher. Positivo. Y usted aprender. Learn. Aquí te lo pongo. Learn. Thanks. Welcome. Deme un consejo. Teacher, yo no sé si está bien escrita. No. Espérame que no me ha caído, hija. Ah, sí, ya. You have, excelente. Teacher, you should help your mom. You should help to your mom. Okay, yes, both are okay. You should go to the church. Ah, muy bien. Me está aconsejando que vaya a la iglesia. Me encanta el consejo de Harris. You should rest. Usted debería descansar. Excelente consejo, Harris. Ahí podríamos agregarle, you should take a rest. Debería de tomar un descanso. You should take a rest. Un descanso. ¿Qué más? ¿Otro consejo que me quieran dar? Ya me dijeron, you should help to your mom. You should go to the church. Arriba. You should rest. Let me see, creo que se me fue. Arriba de leer, cuando puso leer. Ah, es cierto, sí se me había ido. You should be an, aquí sería an, porque comienza con vocal, an open mind person. Usted debería de ser una persona de mente abierta. Excelente, gracias por el consejo. Vamos a ver el consejo de Franklin. You should visit your mom. Usted debería de visitar a su mamá. Well, I live with my mom. Valeria, you should travel. Usted debería de viajar. Excelente consejo. Muy bien. Gracias por todos sus consejos. Ahora, aconsejenme, pero utilizando shouldn't. Shouldn't. Por ejemplo, teacher, you shouldn't work too much. Usted no debería de trabajar tanto. Take a rest, teacher. Deme otro consejo. Aconsejenme, pero utilizando shouldn't. You shouldn't forget prayer. Excelente. Me encanta el consejo de Sophie. You shouldn't forget to pray every day. Usted no debería de olvidar orar todos los días. Excelente consejo. You shouldn't forget to. Te faltó el T-O. You shouldn't forget to pray. Ahí se conjuga con el teo. Forget una to. Pregunta. ¿Y cómo voy a saber cuándo tengo que poner el tú para el verbo o para la acción? Para la acción. Me estás diciendo que en este caso la acción es orar. Cae la acción en orar. Usted no debería de. Ese de es el teo. Usted no debería de. Usted no debería de fumar. Usted no debería de, un ejemplo, correr, cantar. Cuando le digo que no debería fumar, sería you shouldn't to smoke. Ahí sería, you should, como ahí es normal, fácil, ahí normal de un solo, you shouldn't smoke. Porque como aquí el problema es que como estás conjugando dos verbos, porque aquí tenés dos verbos, tenés forget y pray. Cuando tenemos dos verbos, ahí metes el TO, porque no puedes tener dos verbos juntos. Tú no deberías de. You shouldn't forget to pray. No podemos decir you shouldn't forget pray, porque no puedes tener dos verbos juntos en ese caso. Es cuestión de práctica, no se preocupe. Ok. Gabriela shouldn't have her dinner too late. En ese caso, el tú. Sería con doble O, demasiado tarde. Lo supuse, ajá, pero no sabía si. Entonces, cuando decimos demasiado y también decimos también, es con doble O. Es tú, ajá, es tú, okay, siempre. I got it. Nice.
permítanme que se me fue el de Harris. You shouldn't forget to study math. Usted no debería de olvidar estudiar matemática. You shouldn't learn to ride a motorcycle because it is dangerous. Me encanta el consejo de Frankie. No debería de aprender a andar en motocicleta porque es peligroso. Y me dio la razón. No solo me aconsejó, me dio la razón también del por qué. Valeria dice, you shouldn't, ay, se me fue, you shouldn't go to the party alone in the night. En ese caso sería at night. Usted no debería de ir a la fiesta sola en la noche. Aquí sería at night. Party alone at night. Excelente consejo. Yo creo que ya pueden, o sea, creo que ya captamos aquí los modal verbs. Karina dice, you shouldn't forget to drink too much water. Usted no debería de olvidar beber demasiada agua. You shouldn't forget to drink too much water. Aquí podríamos cambiarle, fíjate, Cari. Karina, podríamos ponerle suficiente, enough water. You shouldn't forget to drink enough water. No debería de olvidarse de beber o de beber suficiente agua. Ok, creo que entendimos. Ahora bien, repaso. El must es para prohibiciones y obligaciones. El have to. Tengo que hacer algo, pero no. Y el, ajá. Y el should. Para consejo. Para dar sugerencia. Consejo. Me voy a quedar. Solamente vamos a leer la página y de ahí voy con el segundo bloque ya. Voluntario que me ayude a leer, por favor. Use. Yo, Nati. Thank you, Nati. Go. Use. To do something, not to do something. It's very, you must be back home by 12 o'clock. We mustn't be late. Important or he has to do military service next year. You mustn't make so much noise. It's not necessary or important. I don't have to wear necessary. Uh-huh. I don't have to wear a tie to school. You don't have to wash up. I'll do it. It's a good idea. All right. You should do more sport. He should drive more carefully. You look tired. You shouldn't work so hard. He shouldn't speak to her like that. Okay, thank you so much. Another volunteer, que continuemos both. Me. Volunteer. Okay, thank you, please. Cari. Both must and have to express the idea that something is necessary or very important. With most, the speaker is expressing a personal opinion of auditory. I must write to Aunt Julia. I haven't writing for months. I think it's important. You must do your homework more carefully. The speaker thinks it's important. Sigo. Please. Must I use in writing instructions and orders. Visitors must report to reception on arrival. Thank you so much. Okay. Volunteer, please. Thank you. We use volunteer. Una pregunta. ¿Qué significa careful? ¿Qué significa? Careful. Cuidadosamente. Cuidadoso. O con cuidado. Cuando tenés que hacerlo cuidadosamente. Se lo voy a decir como está escrito. Arrival. ¿A dónde está? Espérame. Arrival tiene que ser. Arrival. Uh-huh. Reception on arrival. Y si puedo more carefully. Your homework more carefully. Ajá, the speaker thinks it is important. We use one institution. Visitor report. ¿A dónde está esa palabra? Ahí, arrival. La última palabra es que leí. Visitor must report to reception on arrival. La última línea. Abajo. Esa. Ahí, cabal. Ah, ok. Visitor must report to the reception on arrival. A la hora de llegada, arrival. Es cuando decimos arrive. I arrived to class. Yo llegué a clases. Arrival es la hora de llegada. O sea, en este caso, los visitantes deben de reportarse en recepción. En este caso, on arrival. A la hora de
llegada, arrival. La primera palabra que le pregunté, ¿cómo se pronuncia? Carefully, cuidadosamente. Carefully. You must do your homework more carefully. Tú debes de hacer tu tarea más cuidadosamente. Carefully. Y arrival. Arrival. Thank you. You're welcome. I need a volunteer. We use have. Okay. Thank you, Katie. Welcome. Okay. We use have. We use have to when commenting of something which obligatory of important because of a law or rule or because someone else say it is. Children have to start school when they are five. It's the law. We have to do page 8 for homework. The teacher says so. Say so. Thank you. Don't have and mustn't. Volunteer, please. Este solo es un repaso de lo que vimos en el primer bloque. Volunteer, don't have. Me, Sophia. Thank you, Sophie. Okay. Don't please have go. To and mustn't have completely different meanings from each other. Mustn't express prohibition. It is important or necessary not to do something. You mustn't drink alcohol if you're going to drive. You mustn't forget to post this letter tomorrow. Stop. Volunteer. Don't have. Yo, me. Thank you, Franklin. Okay, go. I don't have toys they use sell when there is not obligatory. Obligation. To do sometimes or when sometimes is not necessary. You don't have to come tomorrow. I'm not working tomorrow, so don't have to get up early. Yo no tengo que trabajar mañana. Bueno, no me tengo que levantar temprano. Next, volunteer should and shouldn't. Volunteer. Should and shouldn't five. Lo voy a leer yo, Tito. Ah, bueno, Harry, dele. Gracias. Thank you, Haris. Shouldn't express what the speaker think is the right or best thing to do, not to do. You're always buying useless things. You should spend your money more carefully. Tú deberías de gastar tu dinero más cuidadosamente. Ok, me voy a quedar hasta acá con este bloque. El día de mañana vamos a hacer estos ejercicios. Aquí vamos a utilizar todos los modal verbs vistos. Porfa, tómese el tiempo, en este caso, tómese el tiempo de ver la clase, grabada. Ok, voy ahora con el segundo bloque que en particular considero que es una de las maneras mejores para aprender inglés. Y para este día tengo la ayuda de la señorita Katie. So, Katie tiene 4 preguntas en inglés para ustedes. Are you ready, Katie? Voy. Yes. Okay. Primero me las preguntas a mí, en lo que yo te contesto, escribes la pregunta número 1 en el chat. Y nos preparamos todos, por favor. Please, Katie. Question number 1. Okay, question number 1. If you have the opportunity to meet your favorite actor or actress, who will be and why? Well, my God, if I have the opportunity to meet my favorite actor or actress, wow, I would like to meet Jennifer Lopez. She is one of my favorite actresses.
I like her because I consider she is a very intelligent woman. She sings totally nice for me. I like her music. And I consider Jennifer Lopez is one of the complete actresses because she acts, she sings, she's a designer, she's a mother, she's a businesswoman. So in my personal opinion, I would like to meet Jennifer Lopez, totally. Let's see, Valeria, in your opinion, if you had the opportunity, well, Katie, can you please repeat the questions to Valeria? Thank you. Okay. If you have the opportunity to meet your favorite actor or actress, who will be and why? I would like to meet Leonardo DiCaprio because I like all movies about him, and it's very funny. And he's so handsome. yes, he is. And I like it. I love his movies. His movie, Vale, have you seen Titanic? Yes. Do you enjoy the movie? Yes, it's beautiful. I like it. What kind of movie is it? Well, in this time, he's so handsome. Yeah, because he was young. And Kate Winslet too. Wow, I always say Kate Winslet has a very beautiful face. Yes, right? It's so well, and her smile is so beautiful. My favorite part of the Titanic movie was he won the tickets. They were playing cards or chess. I can't remember now, but they were playing something and they won the tickets. What was your favorite Titanic movie part? When he's paying the rose. Yes. Well, it isn't true, right? But yes, it was a very nice part. Thank you, Vale. Can you please help me to choose another student? Natalie. Okay, Katie, can you please repeat the question to Nati? Yes. If you have the opportunity to meet your favorite actor or actress, who will be and why? Well, my favorite actress is Anne Hathaway. I meet her in the Princess Diaries when I'm a child. So I love her movies and I think she's a great actress, so funny and so beautiful. Is a boy or a girl? Anne Hathaway, you never saw Diario de la Princesa, Princess Diaries. Ah, yes. I know her. The name of in that movie was Princess N? No. Mia Thermopolis. That is a very nice movie. That is a very, very nice movie. I like it. But I prefer the I. This she has another nice movie. The Evil with Praga. Have you seen it? I love that movie. So I in my personal opinion is one of my favorite movies. I consider it is a realistic movie, but I like it. And I can't remember the name of the boss, the blondie woman. Miranda Presley. Miranda Presley, but the real name is the actress. I don't remember. Julia, no. No. Meryl Streep. Yes, that's the name. Yes, she's a very.
she's a very nice actress, right? Yes, I'm totally agree. Hey, what was your favorite part of the Evil's Wear Prada? I don't know, maybe when Anne, I don't remember the name in mm-hmm. the movie, but mm-hmm. when Anne changed their out, they look. The their outfits. Look, yes. I like the outfits. I like, well, I liked everything. I like the outfit, but my favorite part is when she went to Europe or Paris. Paris. Yes, it is a very nice city, and it is a real city. It isn't yes. full, it is a real. Yes, I love that movie. Thank you, Nati. Can you please help me to choose another student? Sophie. Okay, Sophie. Can you please, Katie, repeat the question? If you have the opportunity to meet your favorite actor or actress, who will be and why? Really, I don't have a favorite actress or actress. So, invent if you want or say the truth. I don't remember anything personal. Okay, just say, okay, no, sorry, no, Katie, sorry, I don't have favorite actor or actress. Sorry, Katie, I don't have a favorite actor. Okay, nice, thank you. Okay, Katie, please, let's continue with the question number two. Okay, if you have the opportunity to act in a movie, which movie could be and why? Okay, en lo que tú escribes la pregunta. Okay, if I have the opportunity to participate or to act in a movie. Well, first of all, I would like to participate in a comedy movie because I don't like terror or romantic movies. And I would like to participate in the movie. Maybe Fast and Furious, but the number 5. I don't know if I'm sure, but I would like to participate in Fast and Furious. First of all, because Vin Diesel is one of my favorite actors and I love him, he's my crush. And second, because in the Fast and Furious movie number 5, they went to Brazil. So one of my dreams is visit Brazil. Okay, let's see. Do we have any volunteers? If you had the opportunity to act in a movie, which movie could be and why? Volunteer? 5, 4, 3. Yo misma. Okay, excelente, Katie. Please. Y de ahí tú escoges otra persona. Okay. I would like to act in a movie. In a science fiction. Uh-huh. Science fiction movie. Because it will be cool to act with a special effect. What can be an example of science fiction movie? Star Wars, for example? Star Wars and Harry Potter? Avengers. Okay, I understood, okay. Nice. Science fiction. I don't like science fiction movie. I prefer comedy movies. Okay, nice. Can you please, Katie, choose one student? Franklin. Okay, Franklin, in your opinion, can you please, Katie, repeat your question to Franklin? Okay. If you have the opportunity to act in a movie, which movie will be and why? Yes, Franklin. Excellent. Can you repeat, please? Okay. If you have the opportunity to act in a movie, which movie could be and why? Si participaras en una película, ¿en qué película te gustaría participar? Actuar. I am not sure.
Because I am not watching movies. Because I am not free time. You don't have free time. Okay, thank you. Can you please, Franklin, help me to choose? I have Karina, Harris. And okay, Harris. In your opinion, if you had the opportunity to act in a movie, which movie could be and why? I would like to participate in Disney movie or Avengers. Why? Because I like the science fiction and I like the ¿cómo se dice? Películas animadas. In the animated movies. And the animated movies. Okay, nice. Karina, in your opinion, if you had the opportunity to act in a movie? I would like to act in Pretty Woman, or I want to be 30. Okay. If I were 30, right? If I were 30. Hey, that is a very nice movie. If I were 30, that is a very nice movie. Okay, thank you. Please, for the time, por el tiempo. Katie, next question. Who can be a perfect treat for you? How? Okay, perdón. Who can be a perfect treat for you? ¿Cuál podría ser tu trip o tu viaje o tu paseo perfecto? Okay, how can be my perfect trip? Well, first of all, with my friends, with my best friends. Second, the perfect trip can be first go to have breakfast at my favorite restaurant, then be ready to go to the beach and rent a ranch. And I would like to stay all the day at the ranch and spending time with my best friends. That can be my perfect trip. In your opinion, Katie, how can be your perfect trip? Okay. My perfect trip could be to a country that I don't know to visit and live from the country. With your family or with your best friends? With my best friends. How many best friends do you have? ¿Quiénes son mis mejores amigos? How many? One, two, three. How many best friends do you have? I don't know, but two best friends and my friends. No. Como digo, sería dos mejores amigas, pero tengo más amigas, como que fueran mis mejores amigas, okay. Pero no son. Okay. No sé cómo number decir. One, I have many friends. Teacher, yo tengo muchos amigos. Okay, I have a many friends. Quítale el A. I have many friends. I have a many friends. Quítale el A. I have many friends. I have many friends. Okay, but the most important are for example are my friends from school, my friends from the church, my friends from my neighborhood. Pero los más importantes son los de mi escuela, los de mi colonia, los de mi familia, que tengo algunos, etcétera, etcétera. So, in my case, I consider my mom and my little brother are my best friends. But if I had to go to somewhere,
I would like to go just with my friends. Thank you, Katie. So let's see, Nati, what's your opinion? How can be your perfect trip? De ahí voy con Harry. My perfect trip maybe could be with my boyfriend, obviously, when we go to the beach. I really wish in the future visit Acapulco with him. And so the breaking down in sunset with the cocktail with dreams and take the sun, and that's it. That's my maybe my can you swing? I'm not, that's not my favorite hobby because I can't swim a lot, but I tried. Okay, what's your level at swimming from 1 to 10? Maybe 2 or 3. Oh my god, no, you cannot. Baby, yes, yes. Only okay. the like a dog. Okay, no, that's perfect. But can you swim in the swimming pool? Sometimes I try. It depends on the deep. Yes. Okay, nice. Can you please, Nati, help me to choose? Well, I'm continuing with Harris, right? Yes, okay. I remember Harris. Okay, Harris, can you repeat the question to Harris? Okay. Who can how? How can be a perfect trip for you? They will come, Valeria. The perfect trip for me is go to the beach with my family and friends, swim in the beach, also in the pool. Can you swim? Yes, very good. really? Wow, yes, I can too. But well, I consider I'm perfect at swimming in the pool. My level, it can be 10. Or 100%, but in the ocean or in the beach is totally different because you have to be careful with the ocean. So on the ocean can be, my level is 8. Yeah, my level is 8. Thank you, Harris. Okay. In your opinion, Banden, how can be a perfect trip to you? Oh, they will go, Franklin. Could be with my friends. On the beach and go to the beach in the afternoon and stay there and come back another days and maybe pass for the lunch and something like that. Hey, Bali, in talking about your family, when you visit or when you go to the beach, do you take food or do you buy it? It means, for example, do you cook or do you buy the food? Well, my mom, sometimes she cook, and in another occasion, we pass to buy our food. For example, pupusa or chicken. In the night. At night. Oh, okay. And talking about when you are ready to go to the beach, can you please tell me which objects do you take? For example, towels, food, sun, bath. I can understand. Cuando vas a la playa, ¿qué objeto llevas a tu casa? My bag. Sunglasses, my sunglasses, my cream, and my cream, sun cream, many the clothes are clothes like shorts. Yes, like shorts, sandals, and tennis, t-shirt, and another things. Okay, excellent. Thank you. Katie, can you please repeat the questions to Franklin? Okay.
De ahí voy con Karina. Who can be a perfect trip for you? My perfect trip is in the morning, I go to the Green Hill. In the afternoon, I go to my favorite restaurant, have lunch. After, I go to the beach. Okay, perfect. Nice. So, let me see, Kari, in your opinion, tú eres la última, you are the last one. Okay, a perfect trip can be with my family, obviously. And when they go to the beach, and we stay here in the night and make a bonfire. Mm-hmm. And eat a lot and mushrooms in the bonfire and sing. I have a question, Kari. Have you camping before? Have you camping? No, I never camping. Yes, me too. I never. I would like, but I never. But I go to the beach in the night. It's nice, with my right? Family. Yeah, it's nice. That's a perfect trip. Trip, yes. In my yes, case. It is. Yes, yes, it is for me too. Thank you. And the last question. Vamos con la última pregunta de Katie. Okay, Katie. Okay. Do you like to travel at night or during the day? ¿Te gusta viajar de noche o de día? Okay. Escribamos la pregunta. Ah, ya está. Do you like to travel at night or during the day? Well, 100% a day. Because it's more, or it's less, dangerous. And well, in my case, I cannot drive, but my brother's, yes, he does. But I prefer to travel during the day. Why, teacher? Because you can see the view. For example, I have family on Santana and we go to visit them. I like to see the views. So at night, it can be impossible, right? So in this case, in my personal opinion, I prefer to travel during the day. Katie, in your opinion? In my opinion, I like to travel at night because it is not so hot. Yes, And is it more fun to go in a car at night? Okay, perfect, nice. Sophie, in your opinion, what do you prefer, to travel at night or during the day? During the day, because I see nothing. The landscape. Mm-hmm. Ah, yes. So it's very relaxed. So I see the landscape. And the view. Yes, in the night, always. I sleep, so I don't enjoy the travel. Yes, and the views. You cannot enjoy the views. Excellent. Nati, in your opinion, there you go con Harris. I prefer to travel at day because I have the experience. Well, before the pandemic, I visited a lot Tunco Beach at night. Mm-hmm. And I travel in the night and alone. Have a yes. Really? Uh-huh. Yes. And I have bad experience because when in the carretera road, in the road, we could found drunk people in drive, and that's not a good experience. Carefully, yeah, and that's so dangerous. Yeah, so I don't like travel at night.
I'm because totally. We can find a lot of drunk people. I'm totally agree with you. Thank you. Haris, in your opinion, de ahí voy con Karina. I like to travel in the day because I can see more of the landscape of the road. And it is security. The security is better. It's better. Yes. Nice. Thank you, Karina. De ahí voy con Valeria. I would like to travel in the day too. Why? Because the same that say my, I don't know the name, but it's more secure. The security, Harry said the security is better. It's better, yes. Can you try, Kari? No, I can't. Would you like? Yes, I want to. It's necessary, right? Yes. Thank you. Franklin, in your opinion, Franklin or Valeria? Can you help me, please? Okay, Franklin, y termino con Valeria. I will. In my personal opinion, I prefer to travel at night because in the night I drive and I scare my sister with the car spell. Really? So, Frankly, so can you drive motorcycles, right? Yes, yes. And cars? Two. Really, both? Yes. Oh wow, that's nice. Yes, I would like. You put a car standard and automatic. Standard and automatic. Wow, nice. Yes. How old are you, Franklin? 15 years old. 15, my goodness. I have to learn too. Thank you, Franklin. Vale, in your opinion. Could you repeat the question, please? Can you please, Kairi, repeat the question? Okay. Do you like to travel at night or during the day? I think in the morning. Because you have more time and to walk and do what you want. And I think that in the night you maybe are right tired or I don't know. It's more dangerous. Can you drive, Vale? No, I can't. Yes, I can too. Okay, señores, thank you so much. Me quedo hasta acá. Gracias a todos los que se conectaron. El día de mañana, por favor, voy a terminar con el tema de los modal verbs y mañana igual. Comienzo con el bloque siempre, en este caso, de gramática y el segundo bloque vamos con conversación. Vamos a descansar y pasen una feliz noche. Bye.